ya llegamos al Rock in Rio. Estamos caminando por toda esta calle que es larguísima, que es un camino que hay que hacer con varios filtros para poder entrar a la ciudad del rock, que es el lugar donde se realiza el evento, el festival, uno de los festivales más grandes del mundo y con 32 años de trayectoria. El Rock in Rio empezó en 1985 y hasta ahora sigue funcionando. Ha cambiado de países, pero la sede principal siempre es acá en Río de Janeiro. Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de venir. La primera fue en el 2013, gracias a un viaje que me gané por un jueguito en Facebook increíble. Y bueno, pude disfrutar en 2013, vamos a ver cómo ha estado este año 2017. También acá, en este lugar, todo este festival fue donde se realizaron los Juegos Olímpicos Río 2016. Y acá podemos ver las medallas representadas, obviamente, de todos los países que participaron y que ganaron en el Río 2016. Muchas atracciones de este Rock in Rio 2017 es la expo de videojuegos. Ya nos vamos a meter ahí a viciar un poco. El Rock in Rio está compuesto por distintos escenarios. Está el palco principal y después otros palcos secundarios. En el palco principal las bandas principales y después en distintos palcos otras atracciones, hasta atracciones de electrónica, ciertos espacios solamente de música electrónica. Hay una variedad muy grande. Este es el palco Sunset, uno de los palcos secundarios. Ya se puede ver como los fans están desde tempranísimo aguantando la valla ahí para tener los primeros lugares, los lugares más adelante.
Bueno, y acá estamos. Este es el... Es uno de los peores momentos en cualquier concierto, porque estás acá apretado. Estuviste esperando, no sé, como 2 horas, todo apretado. No tenés ganas de estar acá, tenés ganas de ir al baño, estás cansado, te duelen las piernas de tanto aguantar. Pero todo eso se pasa cuando aparece y empieza a sonar tu banda, ¿no? Momento de mierda acá, cagado de calor. No puedes respirar, te falta el aire, estás todo apretado. La gente empuja. ¡Seguranza! Mirá, mirá, mirá. Se arman los líos acá. ¡Seguranza! ¡Seguranza! Pero bueno, ya está por salir la banda, así que vamos arriba. Vamos, loco, salgan de una vez que no aguanto más.